Hay que mejorarlo. Es, evidentemente es innegable la situación de emergencia climática, medioambiental y social que estamos viviendo a nivel planetario. Es decir, que al final el cambio climático es una de las principales causas de desplazamientos forzosos de poblaciones. Pero evidentemente cualquier medida que se quede en parche no es suficiente. Y esto, o sea, va a ser a golpe de lema, de eslogan, y es que el capitalismo no es verde. Entonces, cualquier medida que no cuestione un sistema productivo actual y lo único que haga es cambiar una materia prima por otra, pues evidentemente va a tener poco recorrido. Se dice los coches eléctricos, bienvenidos sean, y que sean accesibles para todo el mundo, porque además ahí hay una cuestión de clase brutal. ¿Quién pueda actualizar el vehículo? Pues quizá también es como es prioritario qué red de transporte público tenemos en la Comunidad de Madrid. Tenemos a la EMT en huelga, con 100 autobuses parados, 100 coches parados, porque están personas a punto que es firmar el contrato para entrar y no se quiere. Estamos con el cercanías, con muchísimos problemas. Además, aquí yo aprovecho para mandar todo el apoyo a la huelga de MT, que está siendo un éxito, y yo creo que hay que seguir y empatizar con los conductores y con los trabajadores, que al final los usuarios muchas veces esto enfrente de decir que es una reivindicación por la calidad del servicio. Pues hombre, tendremos que ir, o cómo tenemos vertebrada la Comunidad de Madrid, que tenemos a la gente que para ir a su centro de trabajo se tiene que desplazar porque ha habido muchas zonas que han quedado completamente desindustrializadas. Otras cuestiones que vayan, que hay que de la ley residuo cero, si queremos ir hacia un residuo cero, porque tenemos el plan de estrategia de residuos aquí, que nos quieren poner incineradoras por doquier. Pues si ese es el modelo, ya no es que cómo acabamos de una manera menos contaminante con los residuos, planteemos, ¿no?, una manera, una forma de vida que reduzcamos los residuos, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo de todos. Claro, pero es que eso cuestiona.